Días, tardes, noches, a la hora de que se me esté viendo este video, como me les va. Ay, ya primero de noviembre, con este video cierro oficialmente los videos de octubre. Y bueno, no se diga más, entremos en materia. En este story time muy peculiar les voy a presentar cómo fue vivir con un amigo que sufrió. Para que se traten a sentir, voy a retroceder muchos, pero muchos años al pasado. En aquella época yo cursaba tercer grado y, como recordarán en mi story time de en el que les hablé sobre el matoneo, yo sufría de una terrible profesora de primaria. Bueno, aquella profesora nos había pedido para tarea de español que contáramos alguna experiencia que habíamos hecho el día anterior. Entonces, mi compañero de clases, él se me la pasaba jugando con él a la hora de descanso, era mi mejor amigo. Empezó a mostrar primeros síntomas de bipolaridad, por así decirlo. Empezó a desarrollar una personalidad demasiado agresiva, incluso con sus propios familiares. ¿Cómo lo demostraba? Sencillo. La pequeña experiencia que comentó que había cometido el día anterior, él nos contó cómo agarró a su hermanito, su pequeño hermanito que tan solo tenía un añito de edad, y empezó a chuparle el ojo. Decía que era nomás porque estaban jugando. Quién sabe qué tipo de juego era ese, porque le chupó tanto el ojo que terminó haciéndolo llorar. E incluso hizo un dibujo explícito en el cuaderno en el que mostraba claramente cómo una caricatura le chupaba el ojo a un bebé. Era algo traumático, para tomando en cuenta que mi amigo era un niño inocente de 8 años que le gustaban los carritos y hablar de las caricaturas que veíamos todos los días. Por lo que me pareció algo que realmente me marcó durante ese día, durante ese año. Bueno, pasaron los años y cuando llegamos a bachillerato empezamos a distanciarnos un poco, pero para mí él seguía siendo mi parcero, seguía siendo mi mano derecha, seguía siendo como un hermano para mí. Lamentablemente su bipolaridad iba empeorando a medida que han pasado los años. Un día estaba bien conmigo, nos la llevábamos bien, invitaba a jugar fútbol. Y el otro día no quería que nadie le hablara. Era demasiado agresivo. Entraba ordinariamente a mi casa como si la casa fuera de él. Atacaba agresivamente a mi hermana. En una ocasión tuve que encerrar a mi hermana en un cuarto porque se había comportado muy violentamente con él. Recuerdo que las veces que él se comportaba tan violento y llegaba a insultarme tan feo, al día siguiente llegaba a disculparse por todo lo que había hecho. Pasaron los años y con el tiempo me llegué a dar cuenta, y claro, con un poco de investigación aparte, me di cuenta de que lo que él sufría era trastorno bipolar, pero yo solamente era un espectador, nunca me di cuenta. Al final de cuentas, él se fue de la vereda, jamás volví a saber de él, hasta hace un par de años en el que me estoy comunicando con él. Ya está bajo tratamiento psiquiátrico y se la lleva bien, o sea, ya puede manejar una vida normal, sin despertar su otro yo. Su otra personalidad que era completamente agresiva y violenta. Nunca supe tratar con el tema. Yo lo único que ruego es que donde quiera que esté él, me disculpe por no saberlo tratar. Solamente fui una víctima de las circunstancias. Pero ahora ya sé realmente lo que se siente. Y creo que esa fue una de las razones por que me motivó a crear a este personaje. Porque aquí donde me ven, yo solo soy un personaje. Mi verdadero yo solo los conocen mis más allegados. Bueno, si les gustó el video denle like, si no les gustó también denle like, suscríbanse, denle click a la campanilla para más contenido y bye bye, bye bye, bye bye.